sleeping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. My lady up on me. En punto de las 8, o a las 8 en punto, el tradicional comentario de Francisco Esparza Acevedo. Mañana con 2 minutos. Durante 139 años, el periódico Los Angeles Times estuvo sujeto a los intereses de la llamada supremacía blanca. Su principal característica allá en Los Ángeles, California, fue atacar constante, permanentemente a los migrantes, a las políticas de migración. Le pegó duro a la gente de color, pero más duro le pegó a los mexicanos. La supremacía blanca es una creencia supremacista que sostiene que las personas blancas son superiores en muchos aspectos a las personas de otras etnias, y que por lo tanto las personas blancas deben de dominar el mundo, pero sobre todo las etnias. La supremacía blanca típicamente se opone a los miembros de otras razas en cualquier parte laboral, no solamente en la política. También se opone a los judíos, y su intención, repito, era gobernar el mundo. Su mejor ejemplo se vive hoy con Donald Trump en la Casa Blanca. Pues bien, decía al principio la referencia al periódico Los Angeles Times. Durante casi 140 años fue sumiso a los intereses de la supremacía blanca. Y este medio impreso, que por cierto es el más vendido y el más leído en la costa oeste de los Estados Unidos, durante todo este tiempo fue un duro crítico de los migrantes. Fue elemento fundamental para los ataques mexicoamericanos, para los ataques a los negros, a los judíos y a toda aquella raza a la que consideraban inferior y no digna de convivir con la raza blanca en el territorio de Estados Unidos. Hace unos días, asombrando al mundo, aunque para muchos fuera de tiempo, Los Angeles Times, en un verdadero acto de arrepentimiento, pide disculpas a todos los lectores afectados a través de los años y anuncia el cambio de su línea editorial a partir de la fecha, a partir de la semana pasada. Y dice en su primera plana: los periódicos son el primer borrador de la historia, pero en el caso de la aportación de este diario, se trata de un borrador que lamentablemente ha quedado incompleto. Una organización no debe definirse por sus fallas, pero debe de reconocerlas si quiere esperar un mejor futuro. Esto lo asegura el diario para tratar de reconciliarse con sus lectores de California. ¿A qué se debe este alto en el camino de Los Angeles Times para confesar su arrepentimiento de una culpa cometida contra las minorías hispanas y negras y asiáticas durante 139 años? Fundamentalmente al paso del tiempo, y con él, a la recomposición de las fuerzas demográficas que se tardaron mucho en reconocer a través de este periódico. Fueron los brotes de rabia los que se viven en Estados Unidos, fueron las protestas que se viven en la Unión Americana, los que llevaron a la reflexión, así como al movimiento denominado Las vidas negras o morenas también importa.
Este movimiento cimbró los cimientos de un periodismo que durante más de un siglo prefirió mirar hacia otro lado, mientras que miles de mexicanos, afroestadounidenses o asiáticos eran arrestados, golpeados o asesinados. Lo mismo en viejos centros de concentración que ahora en las calles de la ciudad norteamericana. Los últimos hechos contra el racismo fueron los que llevaron a Los Angeles Times a cambiar su línea editorial. Durante 139 años, incluso estimulaban, orientaban, influían en la gente para cometer actos racistas. Hoy se desiste, hoy reconoce su falla, reconoce sus errores. Los Angeles Times recuerdan los funestos hechos de 1943, cuando marineros con licencia y con servicio en tiempos de guerra arrasaron sin ley el centro de Los Ángeles, atacando y matando a jóvenes mexico-norteamericanos vestidos con aquellos viejos trajes suit llamados pachucos, y que vestían abrigos largos, pantalones anchos sujetos a los tobillos y sombrero. Fueron miles de pachucos los que fueron asesinados en 1943 por marinos de los Estados Unidos. Aquellos pachucos, lo único que habían hecho era juntarse en grupos de 4 o 5 en alguna calle afuera de un bar o recargados en un viejo automóvil. Sin embargo, la noticia difundida por Los Angeles Times acusó a los pachucos de haber atacado a los marinos, a los marines de Estados Unidos. Dijo en su nota principal: los pachucos atentan contra la libertad de los Estados Unidos. Por ese hecho, y por hechos que siguieron publicándose durante el tiempo, el periódico pide disculpas y anuncia su cambio de línea editorial para informar objetivamente. Lo que sucedió en Los Angeles Times es un hecho insólito que comenzará a completar la historia que se escucha, se escribe y se registra en los libros de la humanidad.